Hoy vamos a tener un tema increíble y maravilloso. Hábitos, cómo organizarnos, cómo cambiar y romper esos esquemas y unirnos a un camino victorioso. Así que, buenos días equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevitos, regálenme ese numerito uno, que yo sepa quién está viniendo por primera vez a ser parte de estas mentorías. Si participan y son parte de mis mentorías, déjenme saber cómo se sienten, déjenme saber si las aplican, déjenme saber qué han aprendido de ellas y si han hecho un cambio en sus vidas a partir de escuchar algo, de hacer algo que les llegue a su corazón y que sientan que es que este es su momento y es el momento de cambiar. Rosario, buenos días, eres nuevita. Ok, equipo. Este tema, hábitos, es un tema de gran empoderamiento, pero ¿qué es un hábito? Un hábito es una rutina. ¿Y cuántos vivimos basados en la rutina? Muchos. Muchos vivimos de acuerdo a lo que pensamos es lo que tenemos que hacer. Así que si ustedes se identifican con eso, con esa rutina, con esa práctica regular, con lo que tenemos que hacer siempre, desen hoy la oportunidad de decir, a partir de hoy voy a hacer un switch, un cambio en esa rutina. Cuando cambias una rutina, cuando alteras ese comportamiento que tienes en el día, así sea en un poquito de cosas que haces, haces algo maravilloso en tu vida y se llama renovar. Haces una actividad diferente, haces que tu cuerpo, que tu mente, que tu corazón vibre diferente porque le hiciste una pequeña transformación. Así que a partir de hoy nos vamos a dar ese momento de hacer un cambio en nuestros días y sentir esa vibración y sentir cómo es diferente levantarme todos los días a las 9, 10 de la mañana, empezar el día, recoger mi choco y seguir en la vida. O decir, hoy me levanto a las 5 de la mañana. A partir de las 5 de la mañana, organizo, planeo mi día y voy a vivir una dinámica diferente. ¿Qué pasa con esto? Y con este simple ejemplo de levantarte un poco más temprano, te renuevas, te das tiempo para ti, te das tiempo para pensar, te das tiempo para organizar y para manejar una nueva práctica y en esa nueva práctica darte la oportunidad de una manera consciente, no inconsciente, de hacer una transformación de tu vida. Cuando hablamos de rutina y cuando sabemos que yo todos los días como hasta ahora, de que me levanto, de que limpio la casa, de que bla, 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 esa rutina la hacemos de una manera inconsciente. Inconscientemente hacemos la mayoría de las cosas de nuestra vida, pero cuando hacemos las cosas conscientemente le damos muchísimo más valor. Hacemos un enfoque de actividad y llevamos a la acción lo que sea que estamos haciendo. Ejemplo, porque hay diferentes clases de hábito. Primero es definir qué es un hábito y que to para todos sea claro que este hábito es lo que hace y nos da nuestra personalidad y nos lleva a ese cambio o no cambio de vida y lo que define quiénes somos. Nuestros hábitos definen quiénes somos. Y hay diferentes clases de hábitos. Hay hábitos en el manejo de las finanzas, hay hábitos de comportamiento, hay hábitos de aprendizaje, hay hábitos de convivencia, hay hábitos de cuidado. Es lo que cada uno haga en su día a día y la rutina en cómo la convierta y defina nuestra vida, ¿no? Rosario dice, yo me he desconocido a mí misma. Diferentes respuestas en las situaciones. Ah, gracias, corazón. Y estos hábitos definitivamente, como lo dices tú, Rosario, hacen que te conozcas y que te desconozcas a veces cuando te das cuenta de la capacidad que tienes al hacer el cambio, la transformación en una simple rutina. Hay un libro increíble, maravilloso, lo he leído antes, muchas personas sé que también lo han hecho, sé que un equipo se enfocó claramente en este libro y se los recomiendo a todos, y es este libro de el Club de las 5 de la mañana. El Club de las 5 de la mañana te ayuda a trabajar mucho en ese hábito, en esa rutina que creas completamente en tu día. ¿Y por qué? Porque un pequeño cambio en tu vida
te crea un shock y ese shock puede ser positivo o negativo. En la creación de hábitos, incluso situaciones difíciles de nuestra vida nos llevan a transformaciones positivas. Cosas tristes, pérdidas de alguien, separaciones, abandonos, la pérdida del trabajo, situaciones que te llevan a darte un paso de recapacitación, un paso de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué debo convertir y en qué debo convertir esa práctica día a día. Así que en esa creación de hábitos, tomémonos cada uno la oportunidad de analizar cómo es mi día a día. ¿Cuáles son mis hábitos en la mañana? Cuando me levanto, ¿cuál es mi primera acción? Que la convertí ya en un hábito, en una rutina. Dale gracias a Dios porque amaneció ese día. Tomar mi teléfono a ver qué pasó la noche anterior. A levantarme y de pronto sentir como que ese cansancio de día y desde ya lanzar una frase, una palabra negativa o empoderarme y saber que este es mi mejor día. Empecemos con acciones tan sencillas como analizar cuáles son nuestras acciones del día a día y transformemos lo que no querramos ver en esa rutina. Esa transformación viene desde todo punto de vista, lo que haces en la mañana, cómo te levantas, cómo te preparas para ese día, lo que haces en el transcurso de ese día, lo que declaras incluso en tu día. Hoy va a ser un día maravilloso y victorioso, me voy a levantar, estoy hermosa, estoy divina. ¿Y cuántas personas a través de esas afirmaciones organizan y transforman esos hábitos del día a día? También, ¿cómo empodero lo que estoy viviendo, independientemente de lo que estoy viviendo, situación positiva o negativa? Vamos a dar un ejemplo bastante fuerte, la pérdida de un familiar. ¿Cómo entrego esta situación, circunstancia que estoy viviendo y la convierto en algo positivo? Pero ¿cómo la vas a convertir en algo positivo? Porque tienes el poder de crear una rutina y de hacerlo un hábito positivo para tu vida. Todo lo que pasa a tu alrededor tiene una razón. Todo lo que está pasando en tu entorno tiene un aprendizaje. Y cuando estás perdiendo a alguien, es un conocimiento para saber que es alguien que está trascendiendo, que su misión ya se cumplió y que te puede traer a ti un aprendizaje de que, en qué va la tuya. ¿Cuál es mi misión de este día? ¿Qué tengo que vivir hoy? ¿Qué tengo que hacer para superar de pronto esa falta de esa presencia de ese alguien cercano o no tan cercano? ¿Y cómo yo voy a empoderar mi día para que tenga hábitos, rutinas, acciones diarias que me ayuden a vivir intensamente ese día para cuando me toque a mí me vaya en completa plenitud? Y sienta que he llegado, que he actuado, que he compartido con las personas correctas en la vida. Debemos estar listos a soltar. En este libro hablamos muchísimo de esta parte que es tal vez de las más difíciles de manejar cuando estás tratando de transformar un hábito. Todas las personas que han iniciado o un régimen de dieta o un régimen de ejercicio o un cambio de dinámica en su día tan simple como empezar su día más temprano. El primer día te levantas con todo el amor, con toda la emoción, con todas las ganas, sí lo voy a hacer. El segundo día ya sentiste cómo era el primer día, entonces te cuesta un poquito más. Entonces te cuesta 5 minutos más. O ay, pues hoy no voy a hacer la media hora, sino voy a hacer 25 minutos. O hoy puedo saltar y no hacerlo. Está en nosotros, en nuestra fuerza de voluntad y en romper y soltar esos lazos para darnos la oportunidad de crear una rutina, de crear un hábito. Muchos hablan de que en 21 días se crean los hábitos y realmente puede ser 21, 50, 60, 15, es cuando nuestra mente y nuestro corazón estén alineados y dispuestos al cambio, dispuestos a la transformación. Sin embargo, en la cultura hindú, ellos tienen algo muy bonito de disciplina. Y estos hábitos van ligados mucho a la disciplina. Cuando tú creas un hábito, estás creando una nueva disciplina en tu vida. Es la disciplina de levantarme temprano. Es la disciplina de tener organizado lo que va a ser mi día. Es la disciplina de llevar un notebook, un journal, de saber qué va pasando en mi día, de contar cómo me siento hoy y saber qué voy a transformar para mañana. Es la disciplina y en la cultura de ellos usan 21 pulseras. Y día a día, de acuerdo a lo que te comprometiste a hacer, vas cambiando la pulsera de un brazo al otro.
quiere decir ya pasaste esa jornada, pasaste ese primer día. Nosotros tenemos, podemos hacerlo de muchas maneras, empezando por este tema de pronto de levantarnos un poquito más temprano. Para los que somos madrugadores, a veces no cuesta mucho, pues un poquito más temprano no tiene nada, pero para los que no, cuesta demasiado. Y ahí es donde viene este tema muy importante en los hábitos, que es soltar. Soltar acciones que nos cuestan dejar. Y es lo más empoderado de hacer. Cuando sueltas algo que sabes que no te funciona, que no te sirve, porque nosotros sabemos cuáles son nuestros hábitos buenos y cuáles son nuestros hábitos malos. Y cuando puedo soltar ese hábito que sé que no me está construyendo, que no me está edificando, que no me está dando, que al contrario me está deteniendo, me estoy dando paso a esa transformación, a crear una nueva rutina, a enfocarme en ese nuevo hábito. Entonces, hay una señal muy grande y en esa señal viene de nosotros mismos. Nadie sabe mejor cómo puedo cambiar que yo mismo. Nadie sabe mejor qué me hace bien y qué me hace mal que yo mismo. Yo puedo ir con todos los psicólogos, con todos los médicos, escuchar todos los audiobooks, escuchar todas las mentorías, pero yo decido. Yo decido cuáles son mis rutinas, cuáles son mis hábitos, qué es lo que me va a transformar, porque yo soy la única persona que me conozco al 100%. Soy la única persona que conozco qué tan difícil o qué tan fácil es lograr esa transformación. Qué tanto me va a costar soltar. Entonces es entender esa señal. Y qué tan fácil de pronto va a ser llevar esa transformación. Muchas personas nos encontramos con que no era tan complicado y cómo me empoderó, cómo me ayudó a crecer. Entonces empecemos con ese, con entender esas señales, conocer ¿cuál es la señal que me va a llevar a hacer este cambio? Si es levantarme temprano, si es arreglarme y verme al espejo y sentirme hermosa, si es empezar el día de manera que antes de que todo el mundo despierte en casa, yo ya tenga estructurado mi día y cuando alguien se despierte no va a cortar esa rutina, esa jornada que tengo porque yo ya la tengo adelantada. Tal vez es uno de los hábitos más difíciles de adquirir, más fáciles de retomar si tenemos la conciencia de hacerlo, pero debemos obrarlo desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia me acuesto y no sé a qué horas me voy a levantar. Desde la conciencia me acuesto sin un plan para el siguiente día. Pero cuando tengo una rutina, yo sé que hoy me acuesto y mañana tengo una jornada, un calendario que seguir. Entonces en mi mente ya está programada una hora de despertarme, una actividad de lista, un to-do list que me ayuda ¿a qué? A vivir intensamente. A saber que todos mis días tienen un propósito, que depende de mí hacerlos propósitos fuertes y empoderados, que depende de mí vivir ese día o sencillamente no vivirlo. Y siempre hablamos de realmente vivir. Muchos podemos estar aquí, pero sentirnos totalmente muertos porque no tenemos una acción a tomar, no tenemos una misión durante el día. Y cuando no tenemos una misión sino pasar el día, llegamos a una palabra muy común dentro de los jóvenes que no tienen actividad. Me aburro. Yo me aburro porque es que no tengo un propósito de día, un propósito de vida. Cuando estás aburrido es cuando no has creado un hábito, no has creado una rutina, no te has dado la oportunidad de transformarte, entonces tu día se va en vano. Transformemos nuestra vida, llevémoslos a los hábitos, ¿para qué? Para que nuestro día sea válido, para que todas las acciones que llevamos a la vida tengan ese resultado. Y ahí es donde viene algo muy importante en la creación de hábitos o en la transformación de los mismos, que a través de esas señales busquemos esas rutinas, sepamos qué tenemos que hacer, decidamos cuál va a ser nuestro camino de transformación y lo llevemos hacia esa recompensa. Nada pasa en la vida sin una recompensa. Si tomamos una acción es porque esperamos algo a cambio. Cualquier cosa que hagamos en la vida, de eso se tratan las recompensas. Si me levanto temprano, me quiero arreglar, me quiero sentir bien, quiero tener algo planeado para mi día. Ahí está mi recompensa. Si quiero empezar mi negocio, quiero educarme en lo que estoy haciendo y llevarlo al éxito,
¿cuál es mi recompensa? Estoy buscando varios niveles de recompensa y los debo reconocer. Mi recompensa financiera, mi recompensa personal, mi recompensa de transformación. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi recompensa? Cuando yo conozco mi recompensa, yo sé el camino y el hábito que voy a tomar, que voy a transformar y el paso a seguir. En esa creación de hábitos, démonos la oportunidad de transformar y dividir. Yo quiero crear un hábito que me lleve a mi recompensa financiera. Entonces voy a organizar. Debo conocer qué debo, qué acciones tomo, cómo vivo mi día a día, qué hago en mi día a día para mejorar, para llegar a ese logro, a esa recompensa. ¿Gasto cuando entro a la tienda sin darme cuenta? Entonces, ¿cuál es mi hábito transformacional? Yo voy a la tienda por algo específico que necesito, ya revisé en mi pantry, ya sé qué me hace falta, ya tengo clara mi meta y voy específicamente por lo que necesito. Y en mi transformación y en mi hábito, ¿qué digo? No, Margarita, no necesitas eso. Entonces no lo llevas. En mi hábito y en mi transformación personal, si todos los días me levanto a las 9 de la mañana, un poco cansada, más cansada porque entre más duermes más te cansas, y cuando te levantas, no tienes un porqué del día a día, no tienes un propósito, no, pues voy a pensar qué voy a hacer en mi día. Tienes que llevarlo a esa transformación personal y crear una rutina, crear una dinámica que te ayude a tener un propósito en ese día. ¿Y cuál es tu propósito en este día? Lo planeas desde antes. Así como planeas una fiesta, así como planeas una reunión, requiere días de preparación. Y tú puedes preparar tu semana, tu día a día, sabiendo qué vas a hacer el día de mañana, cuánto tiempo vas a dedicar a tus labores de contacto, de negocio, a tus labores personales, a tu edificación de tu familia, de tu persona, de tu negocio. Sepáralo, escríbelo, date la oportunidad de darle un camino para que conozcas y llegues a esa recompensa, pero siempre debes conocer qué es, cuál es la recompensa. Si yo organizo este negocio, ¿cuál es mi meta? Mi meta es mi recompensa, saber cuánto voy a ganar este mes, cuál va a ser mi dedicación, a cuántas personas voy a empoderar, qué tipo de recompensa voy a tener personal, cómo voy a crecer, cómo me voy a edificar, qué tipo de persona voy a ser. Y esto es un análisis que debe ir después de esta creación de hábitos. ¿Quién era yo hace un mes? ¿Qué tanto creía en mí yo hace un mes? ¿Qué tanto podía hablarme y decirme mis 5 verdades en el espejo y no sentirme mal? ¿Qué tanto podía levantarme y declarar que soy buena, que soy capaz, que yo puedo, que yo valgo? ¿Y cómo me sentía? ¿Y cómo me siento hoy repitiendo esto mismo? Un hábito, una rutina, tiene que ver con todo el entorno que vivimos. Incluso cuando estás haciendo tus afirmaciones. Si hoy te miras al espejo y dices, yo soy bendecida. Y algo dentro de ti te pone a pensar, realmente lo soy. Todos los días me pasa el tren. Y a mí es la única que me sigue pasando. O si tú te miras cada día al espejo y te lo repites y te das cuenta que estás bendecida. Y ese decir bendecida te hace un análisis de que, wow, tengo un techo donde vivir, tengo un negocio al cual empoderar, tengo un equipo grande que depende de mi ánimo, de mi energía para llevarlo hacia otro nivel. ¿Cómo cuento y describo mis propias bendiciones? Cuando estoy haciéndolo de una manera rutinaria, estoy empoderándome y encontrando mis respuestas dentro de mis propias preguntas. Por eso es una decisión personal. Ese cambio de hábito es una decisión completamente personal y me empodera a mí mismo. Llevarlo de una manera inconsciente al consciente. Cuando algo hago rutinario, me levanto, paso, sigo y vivo sin vivir, lo estoy haciendo de una manera inconsciente. Ahora, ¿cómo yo llevo esa transformación a esa manera consciente? Es dándome cuenta que hago inconscientemente. Inconscientemente me pasa el día y a las 4 de la tarde me doy cuenta de que, ay caramba, no me bañaba. Lo voy a llevar a una manera transformacional consciente porque la vida pasa. Hace muchos años aprendí, en mi época tal vez de juventud, cuando es, tengo que estar lista todos los días porque tú no sabes qué va a pasar todos los días. ¿Qué tal de repente, en medio de mi break, alguien me invite a tomar un café y yo no esté lista? Y me perdí de una oportunidad de tomarme un café con alguien. Así que mi día comienza lista. Por lo que pase en mi día, ¿qué tal si hay una emergencia en la escuela de mis hijos? ¿Qué tal si tengo que salir corriendo por algo?
Así comienza mi día. Mi día está preparado desde muy temprano porque quiero estar lista para lo que pase en mi día. Es una creación de hábitos. No te dejes de último, porque cuando te dejas de último, dejas de crear el hábito más importante en tu vida, amarte. Darte la oportunidad de quererte, mirarte al espejo y valorarte, decirte cosas lindas, saber que te empoderas para poder llevar ese empoderamiento a otro. Crea esa rutina pensando en tu recompensa. ¿Cuál es tu mayor recompensa? Que lleguen tus hijos a la casa y estén felices y contentos de darle un abrazo a mamá y la vean bella. Mamá, estás hermosa hoy. Que llegue tu esposo, que llegue tu novio y que te diga exactamente lo mismo. Que sepas que tu día no pasó en vano. Que tengas la situación que tengas que vivir y no pospongas tu vida. Cuando creas un hábito, no pospones tu vida. Estás lista, estás preparada a hacer todo lo que tengas que hacer en el día. Cuando tienes una creación de hábitos y en esta creación de los 21 días, es importante analizar qué hábito está cambiando tu vida, qué hiciste en estos 21 días. Puede que no tengas 21 hábitos cambiados, no necesariamente. Puedes tener uno, pero empoderado. Hoy soy una mujer que me levanto más temprano. Hoy soy una mujer que llevo un journal, un diario. Hoy soy una mujer que sabe lo que quiere. Hoy soy una mujer que está lista y dispuesta a transformar la vida de otros porque ya estoy viviendo la transformación mía. ¿Qué hábitos están empoderando tu vida? Y cuando tengas claro eso, también es importante tener claro qué hábitos no, para que los lleves a la acción del inconsciente al consciente. Tal vez me siento y veo muchísima televisión y supuestamente ahí siento y trabajo mientras los demás ven la televisión. Me empodera, me enriquece. Multifacéticas no somos, o atendemos una cosa o atendemos otra, o todas las hacemos a las medias. Entonces es muy importante hacer las cosas completas. Haz tu actividad completa. No te demoras una hora, te puedes demorar 10 minutos, pero 10 minutos de enfoque, 10 minutos que vayan dirigidos a esa acción, que te lleven a un resultado. No puedes pensar que hay una práctica que se haga incompleta que lleve a una gran recompensa. Debe ser una práctica completa. Tu acción, tú no te puedes peinar, secar mitad del cabello y la otra mitad de quedarlo mojado y pretender que el día pasó completo. Debes tenerlo completo. Entonces, aplica eso para todas tus actividades. Si estás dedicada a hacer tu hora de trabajo, siéntate y date esa media hora de tu hora de trabajo. En cuanto a eso, debes crear esa rutina en tu ambiente, en tu entorno, que tu familia sepa lo que vas a hacer, que cada uno tenga su actividad, que no tengas la olla en bajito porque se te va a quemar, que no haya nada que distraiga la actividad que vas a crear y la rutina que te estás dando para tu vida. ¿Para qué? Para que llegues a ese resultado, a ese lindo resultado de la recompensa. Analicemos también hábitos que nos hacen salirnos de nuestras metas. De pronto el hábito de que trabajo duramente las primeras, segunda semana del mes y a la tercera semana ya me doy por vencida. Entonces, en lugar de ir intensamente abandonando otro tipo de actividades en principio, tengo que crear el hábito de organizarme y dar un horario para manejar todo el sinnúmero de prioridades que mi vida tiene. Mi familia, mi salud, mis hijos, mi trabajo. Mi amor por mí, mi amor por los otros. Mi diversión también, porque no soy un ser cuadriculado. Necesito vivir y divertirme y sentirme bien. Entonces, cuando doy toda mi energía a una sola actividad durante un tiempo y después la abandono, me estoy dando cuenta que no distribuí bien mis prioridades. En esa creación de hábitos, acostúmbrate a qué, a dividir esas actividades, a darles a cada cual el porcentaje, el tiempo que se merecen para que haya una constancia de una manera consciente, porque la constancia nos ayuda a la creación de hábitos. Si yo me levanto todos los días y hago ejercicio 20 minutos, voy a lograr una conquista mayor al final del mes. Así hago un día intenso 2 horas, al otro día no puedo porque ya me duele todo, al otro día entonces hago media hora y finalmente lo abandono porque di demasiado, pero no enfoqué y no dividí mis esfuerzos.
es mejor tener la constancia de que todos los días crees esa rutina, siempre llevándolo a esa recompensa. Es tu contacto completo con tu negocio, con tu vida, con tu familia, contigo misma. No puedes ponerte divina un día de la semana y el resto de los días no quererte. Porque al no quererte, abandonas y dejas esa rutina. ¿Y dónde está tu recompensa? El día que menos te arreglas es el día que te encuentras con todo el mundo. ¿No les pasa? Entonces tienes que quererte todos los días, estar preparada todos los días para vivir ese momento. En esa creación de hábitos, yo les invito a que cada uno defina cuál es el hábito que debo transformar, cuál es el hábito que debo continuar, cuál es el hábito que debo retomar, porque en algún momento de nuestras vidas vivimos cosas que nos encantaron, que nos gustaron, que cómo me iba de bien en esa época en la vida. Regresa ahí, ¿qué hacías? ¿Cómo te querías? ¿Qué actividades seguías? ¿Cómo te sentías? Porque de esa manera sabemos que son hábitos que no solamente nos ayudan a crecer, a lograr, a sentirnos mejor, nos ayudan a empoderar a otros. Porque cuando sentimos que estamos empoderadas, plenas, llevamos ese empoderamiento a alguien más. Entonces, analicemos de una manera consciente los hábitos que nos han llevado a un momento feliz, a un momento exitoso, a esa gran recompensa, y retomémoslos. Esos hábitos que nos han costado, que nos duele soltarlos porque sabemos y le tenemos miedo al otro lado, y lancémonos a la aventura a llevarlos, a liberarlos y a retomar algo que nos empodere, a esa rutina que nos ayude a esa gran recompensa. Y dejémonos incursionar en lo nuevo. No está nada malo aprender y salir de esa área de confort y decir, yo jamás en la vida me he levantado a las 5 de la mañana. Ensayemos. ¿Cómo sería? De pronto, si te levantas a las 9, no arranques desde las 5, arranca desde las 6, desde las 7, y esas 2 horas, el empoderamiento que te dan. Y ten un propósito para cuando vayas a cambiar un hábito. No lo cambies y después, bueno, ya estoy aquí a las 5, ¿y ahora qué hago? Sino es, ¿qué voy a hacer? Desde el día anterior planea en qué vas a edificar ese tiempo extra y ese cambio de hábito que le estás dando a tu vida. ¿Dónde le vas a encontrar ese gusto a salir a ese gimnasio y a hacer ejercicio? ¿Cómo te vas a sentir y con qué amor te vas a preparar? Y no me tengo que ir al gimnasio, sino me voy enamorada, contenta y dispuesta, teniendo en mi mente claro esa recompensa. Cuando salga voy a tener ese 90-60-90, me voy a sentir súper renovada, me voy a sentir feliz, voy a tener la energía del mundo. Hablen y repitan sus recompensas, de esa manera se recuerdan por qué están siguiendo esos hábitos, por qué los están amando, por qué se sienten felices haciendo una pequeña transformación en su día que les va a llevar a una gran transformación de vida. En la creación de hábitos, también tengamos supremamente claro cuáles son esos hábitos que no nos funcionan. No me funciona comer después de las 9 de la noche, y a veces engaño a mi cuerpo y le digo, no, pues es que es solo hoy, es que es un poquito. Entonces abro el paquetito de algo y de ese poquito me terminé todo el paquete. Y yo inconscientemente lo llevo a mi consciente y sé que muchas veces mi propio consciente me ha dicho, no lo hagas porque ya sabes lo que te va a pasar. Vas a abrir ese paquete y te lo vas a comer todo. No lo hagas, y yo engaño a mi consciente. Y hasta peleo con él. ¿No les ha pasado? Sí, pero no, pero pues hoy. Es como en esa creación de hábitos tengo la fortaleza de conocer los dos lados, el consciente y el inconsciente, y yo gano la batalla. ¿Cómo lo hago? Teniendo clara mi recompensa. Al no comerme este paquetico esta noche, mañana no lo voy a extrañar. Al final del mes voy a lograr mi objetivo, bajar de peso, ponerme ese bikini, sentirme con toda la energía. Conozcan la recompensa en ese camino de creación de hábitos. De esa manera no engañamos ni al consciente ni al inconsciente y nos damos paso a esa transformación. En cuestión de su negocio, no dejemos nunca para mañana lo que podemos hacer hoy. No pospongamos la vida, vivámosla intensamente, porque cuando posponemos, paramos de vivir. Estamos muertos en vida, y eso es algo muy triste de reconocer cuando decimos, ¿y qué hiciste ayer? Si no lo recuerdas, es que no hubo algo fuerte en tu vida, algo bastante importante que te llevó a vivir intensamente. Si todos los días nos recordamos algo lindo que vivimos en el día,
las memorias son inmensas, la transformación es grandísima y viviremos plenamente nuestro día. Así que hagamos de todos los días algo especial. No necesitas un lugar especial para tener una memoria especial y un hábito especial. Vivamos conociendo qué queremos lograr, teniendo clara nuestra recompensa y luchando intensamente con mucho amor, con mucha pasión por lo que queremos lograr cada día. Un besito a mi equipo, nos vemos en media hora, entrenamiento de nuevos distribuidores, espero que me acompañen y que me acompañen sus nuevos distribuidores. Un beso, cuídense mucho. Chao, chao, chao.